en su corazón y crezca. Porque si ustedes, hembras y varones, hermanos y hermanas, como nos quedamos, es decir, cuando estén aquí enfrente, tomen en cuenta que el que está sentado ahí, todo aquel que recibió a Jesucristo, es una persona que está lavada con la sangre de Cristo. Por lo tanto, tenemos que tener respeto para dar la palabra, no golpear, sino que tratar la manera de que el Señor, por medio del Espíritu Santo, haga la obra en cada uno de nosotros. Entonces, quiero dar a conocer una ilustración de reconocimiento y de meditación, porque todo lo que estoy haciendo es una enseñanza, una enseñanza bíblica para que aprendamos todos. Bueno, una ilustración de reconocimiento y meditación. Van a haber preguntas, no las voy a hacer yo, las va a hacer el pastor de ustedes. Hubo un hombre que le dieron una tierra. Esa tierra estaba lista para sembrar. Entonces, cualquiera hubiera llegado y ver la tierra, hubiera llegado ¿qué? A sembrar. Todos saben qué sembrar. Todos saben qué sembrar, maíz, como quieran llamar. Cualquier hombre hubiera llegado sembrando y sembrando, y todo como lo hace cualquier persona. Llegó un hombre temeroso de Dios. Esta bendición que me has dado, yo he visto la tierra con mis ojos naturales, pero quiero que por medio de ti yo la vea con los ojos espirituales. Cuando yo me levante, quiero que tú me digas qué es lo que tengo que hacer con la tierra antes de sembrar la semilla. Amén. Entonces, el hombre abrió los ojos. Abrió los ojos, creo que no ocupo ni micrófono, ¿no? Parece que hablo muy fuerte. El hombre no ocupó, el hombre cuando abrió los ojos y miró nuevamente la tierra, dijo, oh, dijo, esos árboles que están alrededor son altos, no dan frutos, y lo que pueden hacer es no dejar crecer la semilla. Entonces, tengo que cortar los árboles para que ellos sirvan de postes. ¿Saben qué son postes? Alrededor, para el alambrado que voy a colocar alrededor. Mediten en esta enseñanza. Esta no es enseñanza, sino que es una ilustración. Porque las ilustraciones sirven para reconocer el terreno. Entonces, esos árboles estaban sirviendo de sombra, nada más para estorbar a la semilla. Pero esos árboles, ya puestos de postes, servían para defender el lugar donde se iba a sembrar la semilla. Entonces, a esta ilustración quiero que le den meditación en sus casas, a ver qué es lo que el Señor les dijo por medio de esta ilustración. Quiero apagar esto porque no lo voy a ocupar. Entonces, vemos aquí nosotros en el libro de Hechos 16:14, para que lo lean, no usen su Biblia y solo lo lean. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Eso lo leí nada más así. Pero si nosotros tenemos cuidado en esto que está aquí. Adoraba a Dios, ¿se dan cuenta? Amén. Estaba oyendo. Amén. ¿Qué hizo el Señor? Abrió su corazón. Eso es algo maravilloso. Si nosotros oímos la palabra de Dios, adoramos a Dios, que es diferente adorar a orar. Eso ustedes ya lo conocen, y si no lo conocen, aquí tienen a su pastor, al hermano Francisco, a otros
Hermano Francisco, todos los que son más de tiempo, ustedes mismos son las personas indicadas para enseñarle al que va viniendo. Entonces, esta mujer, ya lo vamos a llamar esta mujer, como decimos nosotros, es nuestra hermana Lidia. Amén. Ella vive porque ella está con Cristo. Amén. Pues nuestra hermana Lidia, se dan cuenta el cambio que hay. Lo hago así para que entendamos que nosotros tenemos que tratar a las personas que están acá en la Biblia, aunque no están en cuerpo y alma con nosotros, pero ellos ya están en Cristo y nosotros estamos en Cristo Jesús. Amén. Así es, gloria a Dios. Ella entonces en ese tiempo oyó y adoraba a Dios. Quiere decir que con adorar a Dios y oír la palabra de Dios, Él abre el corazón. Amén. Entonces, si Él abre el corazón, ¿quién lo va a cerrar? Amén. Y eso es lo que yo quiero que meditemos, que cuando Dios hace la obra, no hay hombre que la deshaga. Amén. Entonces nosotros, basados al mensaje, haremos lo mismo para que Dios abra nuestros corazones. Vamos a adorar unos minutos, porque el tiempo se hizo muy fuerte, pero vamos a hacer lo mismo, porque si creemos en la palabra, vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Aunque como es una enseñanza, va a ser corto, pero en sus casas ustedes lo van a entender mejor. Entonces, el centro de todo esto es que si adoramos y oímos la palabra de Dios, el Señor abre nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, vamos a adorar aunque sea por unos minutos. ¿Saben cómo se coloca una persona para adorar al Señor? Ustedes ya lo saben. Ahorita yo sé que no es el lugar adecuado para que se haga, pero es postrándose uno. Entonces nosotros vamos a adorar al Señor unos pocos minutos y en silencio lo vamos a hacer. No vamos a levantar la voz, sino que solo con nuestro pensamiento, adorarlo. Es para que hagamos lo que está escrito en la Biblia. Bueno, para principiar, conoceremos nuestra identidad. ¿Ya se dieron cuenta de lo que está escrito aquí? Conoceremos, porque lo que es meditación, ya lo vimos en el pasaje bíblico que está acá. Entonces, vamos a saber cuál es nuestra identidad. Juan 8:31. Ya lo escribieron, ¿verdad? Esta es nuestra identidad. Entonces, Juan 8:31, ustedes se dan cuenta que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿cómo permanecemos nosotros en la palabra de Dios? No voy a hacer preguntas ahorita, porque las preguntas se las van a hacer después. Yo estoy hablando de esa manera porque yo sé que ahí va el acento, para que ustedes vayan tomando nota de lo que voy hablando. Entonces, dice aquí: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué decía en el principio de la escalera cristiana? Amor. ¿Decía amor? No, los escalones, lo que estaba para acá es a este lado.
Todos vieron la escalera, ¿verdad? Yo creo que la puedo regresar. Yo se los puedo decir, pero quiero que lo miren. Esto que ven ustedes acá, ¿cómo decía el pasaje bíblico? El 8:31. Ahora les pregunté yo en esta manera, no para que me conteste, ¿cómo permanecemos en la palabra de Dios? Creyendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Porque si nosotros creemos la palabra de Dios, es para ser salvos. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, es para ser sabios. Si vivimos la palabra de Dios, es para ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así es. Amén. Duele, duele, cierto. Pero alguien lo tiene que enseñar. Amén. 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 Aleluya. Sé perfectamente que el Señor ha hecho la obra en este lugar. Amén. Lo ha hecho. Amén. 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 Ustedes son las personas que han tenido el privilegio de comenzar esta iglesia. Amén. Por lo cual, ustedes son los líderes de esta iglesia. Amén. Son los líderes de esta iglesia. Amén. Amén. Algo que tenemos que luchar es con el amén. ¿Por qué decimos amén? Confirmando la palabra. Entonces, amén, tenemos nosotros el siguiente. Voy rápido, como se dan cuenta, porque el tiempo nos avanzó. Y por la regresada, creo que ella no me obedece. Hoy sí, ya entró. Aquí estaba, ¿no? Sí, sí. Juan 8:31. Entonces, para ser un discípulo hay que ser un alumno, ¿verdad? Amén. Un discípulo de Jesucristo, ¿ah? ¿Eh? Hay que ser un alumno primero. Y así reunir ciertas características que nos permite. Entre ellas, entrega absoluta al Señor Jesucristo. Siempre me está pasando lo mismo porque no quiere. Ahí está. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cualquiera lo lee así rápidamente. Pero al entender, cuando él hablaba de esa cruz, hablaba de unas personas que cometían un error, le ponían la cruz y tenían que, desde ese momento que le ponían la cruz, iban directamente a ser crucificados. Ahora nosotros, en día, hoy, en nuestro diario vivir, que si estamos en problemas, gloria a Dios, Él nos va a sacar de ellos. Si estamos en abundancia, gloria a Dios, Él nos va a bendecir. Y así, pero anteriormente, aquí voy a nuestra identidad, todavía estoy en la identidad. Anteriormente a hombres y mujeres que estaban en el caminar con Cristo, les llamaban discípulos. Sabíamos eso ya, ¿verdad? A los hombres y a las mujeres les llamaban discípulos. No había distinción. Discípula. ¿Por qué les digo así? Porque la palabra lo dice. Toda enseñanza que ustedes reciban tiene que estar respaldada por un versículo de la Biblia. Porque ustedes, cuando comiencen a enseñar, no van a creer sus palabras. Van a creer lo que está escrito. Amén. Porque si no tienen quien lo respalde, andan platicando por su propia cuenta y no tienen el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. ¿Se dan cuenta? Contra los discípulos, aquí no especificó, del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Estamos entendiendo correctamente que ya no había distinción entre mujer y hombre en ese tiempo. Hechos 9, 1 y 2. Entonces, ahora nosotros, leyendo la Biblia por primera vez,
dice la palabra de Dios en Antioquía. Sí, creo que se dice, se lee. Por primera vez en Antioquía pasó esto. Y se congregaron ahí todos un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Se dan cuenta? Amén. Que desapareció la palabra discípulo y discípulos desde ahí. Por primera vez se les llamó cristianos. Hoy ustedes pueden decirle discípulo, pero la palabra comenzó a cambiar desde ahí. Ya no es problema que nosotros seamos cristianos. Ya no seamos discípulos, no, somos cristianos. Desde ahí hubo el cambio. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra del Señor. Entonces, ahora que ya entendimos nuestra identidad, somos unos cristianos. Somos cristianos ya. Ya somos cristianos. Porque desde ese momento, usted ya le puede llamar cristiano o cristiana a cualquier persona. Ya no hay problema. Si usted quiere llamarle discípulo, lo puede hacer también. Pero la misma palabra es la que estoy. Ustedes lo pueden ver en Hechos 11:26 y lo pueden ver también en Hechos 9:1-2, ¿verdad? Que ahí hubo cierto tiempo de cantidad de años, no sé. Entonces, ya entendimos un poco acerca de la identidad en la que estamos viviendo el día de hoy. Ahora pasamos directamente a lo que es la enseñanza . Tengo nada más ese versículo porque no cabe todo y es muy largo, pero es desde lo coloqué allá, es de Lucas 7:1-10 para que ustedes lo vean en su casa. Ahora yo lo voy a leer todo en Lucas 7:1-10, yo lo voy a leer todo. Vamos a darnos cuenta aquí de algo. Escriban esto. Sí, creo que se entiende mi letra porque estoy un poco. Tenemos ahí para que escriban eso. ¿De qué manera vamos a leerlo? Ustedes solo escriban, yo les voy a leer. Aquí en 7:1-10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos, los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló, y él volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Jerusalén he hallado tanta fe. Esa fe de la cual está hablando es una fe humana. ¿Por qué es una fe humana? Les digo que es una fe humana porque este centurión no había recibido a Jesucristo. Era una fe
que todos los hombres tienen en alto grado y bajo grado. Si a alguien se le formula una pregunta en su mente, escríbala y al final la da y se la contestamos ya en su, a su debido tiempo, por para no entretener la enseñanza. Porque eso ha sucedido en otras partes, que quieren preguntar y preguntar, pero el tiempo no nos alcanza. Y estoy sacándolo, no quiero pasarme de 20 a 25 minutos. Si llego a la media hora, pues será mucho. Entonces, este hombre era un centurión, estaba al mando de 100 soldados. Pero él no había recibido a Jesucristo. Él era un hombre, ¿qué dice la Biblia ahí? Digno. Es un hombre digno, le dijeron. Y él decía que no era digno. ¿Qué otra cosa hizo él ahí? De lo que leí. Sí, tuvo fe. Él no sabe. Él prácticamente no dijo tengo fe, pero sí fue fe humana que tuvo en ese momento. Entonces, él había hecho una sinagoga. Era una ayuda que él había hecho en ese tiempo para la iglesia. Y eso ya, y mucha gente hoy en día es bien bendecida hasta hoy cuando no son cristianos y dan ayudas para las iglesias y reciben la bendición, porque Dios no se queda con nada. Dios, si usted le da, Él le da. Y si no le da, siempre le da. Porque Él bendice al bueno y bendice al malo. El que sea malo y se quiera identificar si es malo o es bueno, es bien fácil. ¿Sabe cómo? Están las 7 iglesias en Apocalipsis. Lee una un día, lee otra otro día, lee otra otro día. En esta iglesia estoy yo. Ahí se va a identificar si es bueno o es malo. Entonces, nadie le va a decir si es bueno o es malo. La Biblia se lo dice en esas 7 iglesias que menciona ahí, que es palabra de Dios la que va a leer toda. Entonces, ya entendimos que la fe humana es esa fe que tienen las personas que adoran a Dios. Se dieron cuenta de Lidia. Ella adoraba a Dios, pero no había recibido a Cristo. Porque si ella hubiera recibido a Cristo, Pablo ya no hubiera llegado ahí. ¿Para qué? Del grupo, se dan cuenta que solo ella fue la que oyó la palabra de Dios, y por haberla oído, le abrió su corazón el Señor y recibió. Ahí es donde está la fe salvadora. ¿Qué recibió Lidia ahí? El Señor le abrió su corazón y recibió la fe salvadora. La fe salvadora es comunicarnos con Dios diariamente, amarle al Señor como único salvador. La fe salvadora también es amar las Escrituras, pero amar las Escrituras de todo corazón. Ustedes me pueden decir yo las amo, pero para allá vamos, para donde se dan cuenta si ama o no las Escrituras uno. Pero eso es con el tiempo que se va a ir aprendiendo, porque estamos ahorita comenzando el primer escalón de la escalera. Para que se den cuenta que si no tiene la fe salvadora una persona, es de más. No le van a hacer entrada por nada. ¿Y cómo lo va a hacer? Porque tiene un libre albedrío que el mismo Señor se lo dio a cada uno. Que decida por sí mismo qué es lo que quiere hacer. Sí están apuntando, porque ya van varias, como 3 preguntas o 4 que ya están bien claras, que se las van a hacer, me imagino yo. Entonces, si entendimos que la fe salvadora, ¿cómo es la fe salvadora? Aquí está una escritura más o menos. Por tanto, la fe salvadora es diferente. Es diferente. Es confianza absoluta en Dios y su palabra. Es una comunicación constante con Él por medio de la oración y un amor grande a las Escrituras. Si lo lograron escribir, ¿va? Porque no quiero que les pregunten después, ¿y cuál es la fe salvadora? Ay, no se van a quedar, pues no. El cristiano tiene que andar listo siempre para contestar en el nombre de Jesucristo sin molestarse uno y sin enojarse. Porque a mí me han hecho varias preguntas, de las cuales ustedes les voy a hacer mención tal vez alguna. Un hombre me preguntó a mí, me dijo, oye, pero ya que
¿sabes algo de Biblia? Dime cuántos años tiene Dios, me dijo. ¿Cuántos años tiene de vida Dios? Me dijo. Bueno, está bonita la pregunta, pero se la voy a contestar. Le dije, ojalá que no me vaya a la iglesia. Dios no tiene años de vida, le dije. Dios es la vida. Así es, amén. Entonces, así se responde sin enojarse uno. Porque si se pone así, ¿por qué me preguntas eso? No, no, así suave, sin más. Entonces usted ya sabe cómo contestarle a una persona. ¿Para qué se va a enojar? Así suave. Porque Cristo lo dijo, ¿no? ¿O no lo dijo así? Mateo, ¿qué? 14, 6 o 6, 14. Juan, ¿no? Juan 14, 6. Juan 14, 6. Así lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Y dijo por allá, yo y el Padre, uno somos. No hay más. Ahí está la respuesta. Hay muchas preguntas que son fáciles y nosotros las estamos, tal vez, molestándolos, y es mejor, ahí la abre una puerta para llevar el evangelio a personas que todavía no lo han escuchado. Si no termino el primer escalón, pues los demás van a ser cortos, porque este es el más largo por la introducción y todo. Pero algunos de los más grandes, como decimos a veces así, papá, los más grandes en edad, porque en Cristo todos somos iguales. Pero vemos unos que tenemos 50 años, algunos tenemos unos 20 años, 10 años, ¿no? 18 años, 15, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo saber si estoy falto de fe? Eso es una cosa que me preguntaría yo. ¿Cómo saber si estoy falto de fe? Cualquiera se haría esa pregunta, pero si yo hago esto, ¿cómo haría yo para saber si estoy falto de fe? Se lo voy a leer para que lo apunten de esta manera, dice así. ¿Cómo saber si estoy falto de fe? Porque ya entendimos fe humana y fe salvadora, ¿verdad? Dice así, la preocupación es falta de fe. Es como decir, no sé de lo que es capaz de hacer Dios. ¿Sí me expliqué? Porque cuando ustedes estén aquí adelante enseñando primero a Dios, amén. No, sí van a ver líderes, yo creo. Cuando estén enfrente ustedes aquí para enseñar, tienen que decir, sí me expliqué. No van a decir, sí me entendieron. Es diferente la palabra. ¿Sí se dan cuenta? Es diferente la palabra. Sí me explico, ahí la agarro más suave. ¿Por qué? Porque se siente el golpe, ¿no? Entonces, la preocupación es falta de fe. La preocupación es falta de fe. Es como decir, no sé de lo que es capaz Dios. Mateo 6, 31 y 32. Mateo 6, 31 y 32. ¿Quién lo dice? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, la preocupación para nosotros viene siendo falta de fe. Me estoy explicando porque la palabra lo está confirmando. Amén. Entonces, vivir el día de hoy nos libra de ser consumidos por la preocupación. Vivir el día de hoy nos libra de vivir. ¿Cómo dije aquí? Vivir el día de hoy nos libra de ser consumidos por la preocupación. Porque nosotros decimos, Cristo pronto viene, ya viene, y preocupados que queremos comprar un carro. Preocupados porque tenemos que comprar una casa. Preocupados porque no. Y Cristo ya viene. Entonces nosotros tenemos que ser, como dice la palabra. No sé si está. Aleluya. Dice así, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Si el afán salieron mal ahora, pues entonces basta. Ya de estar pensando el día de mañana. La preocupación terminó. En la noche, ¿qué hacemos? Dormir. Yo sé que dormir. Sí.
De noche tenemos que pedirle perdón a Dios por todo lo que pasó en el día, por si me preocupé. Perdóname, Señor, porque en este momento yo reacciono que no tenía que preocuparme, porque yo sé que tú vas a proveer. Yo sé que tú el día de mañana, ¿para qué lo voy a pensar? Si yo sé que mañana tal vez yo estaré contigo ya en la gloria. Porque tenemos que pensar así. Entonces, Mateo 6:34 nos habla claro. Basta a cada día su propio mal. Así es de que nosotros pedirle nuevamente, porque esta enseñanza se lleva demasiado tiempo, pero lo estoy sacando a mi mamá, a modo de sacarla media hora. Pero creo que no sé cuánto me voy a llevar. Pero vamos a sacar temprano. Ustedes podrán ver y meditar un poco en lo que dice 2 de Corintios 5, 17 y 18. Algunos ya lo han leído muchas veces ya. Fíjense cómo dice aquí. Dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todos han leído de corrido, igual que yo. Pero quedémonos ahí. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Ahí no está diciendo que si recibió a Cristo, ¿va? Porque usted cuando lo recibe y cuando yo lo recibo, el Señor nos perdona todos nuestros pecados. Pero de ahí para allá, tenemos que estar en Cristo Jesús. ¿Y cómo es estar en Cristo Jesús? No, ¿cómo es? De modo que si alguno está en Cristo Jesús, no hay... ¿Cómo es estar? Vamos a ver primero. ¿Cómo es estar en Cristo Jesús? Estar en Cristo Jesús es creyendo la palabra de Dios. Lo que les expliqué es Dios. ¿Qué otra cosa? Hacer la palabra de Dios. Creyendo la palabra de Dios es una. Hacer la palabra de Dios. Conociendo a Dios. Ya va llegando. Eso cuesta que se les quede, yo sé. Pero yo sé que lo habían escrito. ¿Cómo lo escribieron? Conociendo y viviendo. No, pero ¿cómo estaba escrito? La palabra de Dios debe ser creída para ser salvo, conocida para ser sabio, vivida para ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Eso tiene que escribirlo, que es lo mismo que está diciendo aquí, estar en Cristo Jesús. Continuamos. Nueva criatura es. No es que haya dado vuelta una página. Es una nueva creación cada uno de nosotros. Una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que si nosotros hacíamos lo que hacíamos, a Dios le agrada que ya no lo practiquemos. Pero si lo practiquemos, si lo practicamos todavía, pongamos una cuenta con el Señor. Para que haya sanidad en nuestro pueblo. Haya sanidad en nuestra tierra. Y haya vida eterna. Entonces, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese 18 está muy bonito. ¿Cuál fue el ministerio que nos dio entonces? ¿Qué es reconciliación? ¿Qué hacía Cristo en la tierra? Ahí dice la palabra, miren, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Jesucristo andaba reconciliando a los hombres con Dios. Ahí lo dice, andaba reconciliando a la gente que estaba aquí en la tierra en pecado. Dice consigo mismo, porque el mismo Dios andaba aquí encarnado. Aquí andaba, bien encarnado. ¿Y qué hizo? Y dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio a nosotros ese precioso evangelio, esa palabra bonita y bendita, como la queramos decir, y nos dio también esa oportunidad de ser lavados con la sangre del Señor. Entonces, para nosotros poder llevar el evangelio a otras personas, tenemos que saber que ya fuimos lavados por la sangre de Cristo para no irnos a engañar. Porque si vamos
a llevar la palabra a una persona y andamos mal, no va a recibir nada la persona. Así es. ¿Por qué? Porque no podemos engañar a las personas. Es el Espíritu Santo que va a hacer la obra. Amén. Si ustedes ven que no es igual estar en Cristo como recibir a Cristo, no es lo mismo. Porque por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué es andar en Él? Lo mismo que les dije. La palabra debe ser creída para ser salvo. Vivir, conocida para ser sabio. Y vivida para ser santa. Es lo mismo que está hablando aquí. Se los puse de dos maneras o tres maneras para que lo entendamos bien. Porque este mensaje, si hubiera sido grabado por un DVD, que creo que va a ser grabado por un DVD, no es para que me miren a mí. Es para que recuerden las palabras que el Señor les envió a ustedes. Les envió la palabra diciéndoles que son líderes de este lugar, que son los que van a traer almas. Esas personas son ustedes los que van a ganar esa corona por ganar almas. Porque está prometido en 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20, ahí lo dice. El Señor dice que todo aquel que gana almas, este tiene derecho a una corona. Entonces nosotros tenemos que ver algo tremendo también. Los problemas, porque hay problemas. Ustedes saben que hay problemas, ¿verdad? Que ya no lo podré colocar allá, pero sí me recuerdo que lo tengo aquí. Hay problemas. A ustedes les pueden decir cuando anden en la calle, oye hermano, pero sus hijos andan en mal camino y usted me está hablando de la palabra de Dios. No se moleste. Dígale, me gusta que usted sea una persona muy inteligente porque ha tocado un punto muy interesante. Pero yo quiero llevarlo a la palabra de Dios para que nos demos cuenta que ella nos enseñe. Dice así, la palabra de Dios. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Esos son los hijos de Samuel. Si ustedes ven desde el capítulo 1 al 7, 1 Samuel 8, 1 al 7, ahí les explica perfectamente que los hijos de Samuel no andaban en buenos caminos. Ellos agarraban, les daban dinero por algo, lo agarraban, y así más o menos, andaban en malos caminos. Pero Samuel no se quedó con los brazos cruzados y bueno, es cierto, ya lo sigo aquí, me quedo. No, de ahí si ustedes siguen la lectura, fue y ungió a Saúl como rey y trabajó más todavía. Eso no lo va a detener a nosotros. Eso que nos digan así, que nuestros hijos no, nos dan oportunidad de leerles la Biblia. Eso es lo que podemos hacer nosotros, leerles la Biblia. Entonces, como les dije que no los iba a entretener mucho, ya los entretuve, quiero dejarlos con una meditación, una ilustración también, porque las ilustraciones son muy buenas en las enseñanzas. Hubo un joven que tenía que ir a trabajar a Los Ángeles, o pongamos un lugar muy lejos con su cuadrilla. Y vino ya a la iglesia y le dijo al pastor, mi pastor, quiero que ore por mí porque voy de viaje y voy lejos y voy a una cuadrilla como de 20, 25 personas. Ok, le dijo el pastor. La congregación orando por él, todo. Magnífico, una oración excelente. El muchacho se fue. Cuando ese muchacho regresó, se sentó y le dijo, ¿cómo te fue, mijo? Le dijo el pastor, va. Así lo trataba él. ¿Cómo te fue, mijo? Me fue bien, pastor, le dijo. Bien, bien. Ninguno se dio cuenta que yo era cristiano, le dijo. Oiga, qué cristiano era el que teníamos ahí. Ninguno se dio cuenta, le dijo. Nosotros tenemos que ser como una loción que al destaparse, pura palabra de Dios tenemos que soltar. Pura palabra de Dios. Y con esa ilustración los dejo para que recuerden a ese muchacho y nosotros a donde vayamos, llevemos la palabra de Dios. Y comencemos a invitar para el viernes que viene a nuestros familiares.